Saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos a Vida en Directo. Esta vez lo hacemos por Zoom porque nuestro invitado no puede desplazarse a los estudios. Justo por mí, que tiene algo que ver con el personaje de Tadeo Jones. Película que van a ver, la tercera película que organizan de Tadeo, que realizan el Teatro Serrano este viernes día 13. A las 6 va a haber una conferencia o una charla y después tendrá lugar la película a la que están todos invitados. ¿Con quién estoy? Pues con Carlos Marín Lora, que quiero que me cuentes, Carlos, ¿qué relación tienes tú con el personaje de Tadeo? Bueno, pues a mí me contrata el estudio que produce Tadeo, que se llama Lightbox Animation Studios, que es un estudio afincado en Madrid, pero me contrataron creo que fue el 1 de julio de 2020, que como imagino que todos estábamos encerraditos en casa, y pues básicamente ahí empezó mi relación con ellos, porque empecé a trabajar en la película, en el Tadeo 3, y así fue durante los siguientes 18 meses hasta que la terminamos. Y hasta hace bien poquito que será el cine este verano. O tres, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber qué es lo que has hecho tú? En la ropa. A ver, en esta película, al ser un estudio pequeñito, relativamente pequeñito, las tareas que hacíamos todos eran prácticamente, todo el mundo tocaba hacía de todo, por decirlo así de una manera rápida. Pero lo que es mi especialidad es la simulación de pelo y de ropa en personajes. Y en esta película la simulación de pelo no era muy excesiva, pero la de ropa sí. Entonces, en todo elemento que es un deformable de ropa, se podría llamar cualquier tipo de tela, ahí si no lo he hecho yo, lo ha hecho mi compañera. Así que en esa parte. ¿Es distinto de la ropa o el pelo de Tadeo de la primera parte y la segunda? ¿Por Pues algo? yo en la primera y en la segunda no participé. Pero sin embargo sí que hice una película antes, otra que creo que en España no tuvo mucho bombo, pero en Estados Unidos sí, que creo que recaudó 120 millones, que se llamaba Wonder Park, el Parque Mágico. Y en esa, la diferencia entre una producción y otra fue que en la otra había mucho dinero, en la de Wonder Park había muchísimo dinero, y aquí había bastante menos. Y esto, aunque se traduce en horas de trabajo que puedes dedicarle a un único plano, y por lo tanto el nivel de calidad de las simulaciones es ligeramente inferior. Probablemente para cualquier espectador que no esté acostumbrado no se va a dar ni cuenta, porque las técnicas después de render, o sea, de fotografía que se utilizan en la animación, disimulan todo. Pero para alguien que sepa, la diferencia sería en eso, que hay menos detalle. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes que estudiar para acabar haciendo lo que haces? ¿Qué estudias? Pues yo particularmente yo soy ingeniero, tengo una ingeniería, pero en realidad la mayor parte de la gente, por ejemplo, aquí en Tadeo 3, creo que el único de los que estábamos en el departamento, así un poco más técnico, con una carrera, era yo. El resto de la gente era más, pues, gente que había aprendido por su cuenta, gente que tenía otras carreras y se había especializado. Por ejemplo, mi compañera, con la que he trabajado en la primera película, y luego ella fue la que me llamó para ayudarle en esta. Ella acabó en el 3D por un máster que hizo en Valencia, pero su titulación real, o sea, bueno, real, la primera que hizo con 18 años fue traducción de inglés gallego. Quiero decir, que el mundo de la animación, todo el mundo del 3D, de los videojuegos, es un campo tan. Mucha gente no tiene ni idea de la profundidad que tiene este campo, porque es completamente multidisciplinar, tienes perfiles súper artistas, tienes perfiles de gente de narrativa, tienes perfiles muy técnicos. Cabe muchísima gente. Yo en mi caso, yo soy ingeniero y pude, quizá con un perfil más técnico, y siendo que hacer videojuegos o hacer películas de animación tiene un soporte tecnológico básico, o sea, es la base de todo. Cualquiera que tenga una base de programación o de algún tipo de ingeniería, va a poder tocar todos los palos, pero vamos, no es una cosa excluyente. ¿En la UGI sobre animación? Pues sobre animación, no, en la UGI hay un grado de, creo que, y de hecho creo que fue el primer grado de videojuegos público de España de videojuegos, que de hecho hasta hace unas semanas que tuve que dejarlo por incompatibilidad con un nuevo trabajo que tengo, estaba dando clases de inteligencia artificial yo
en el grado, en cuarto de ese grado. Pero no, de animación y nada. Creo que están intentando ahora mismo montar un máster que no es oficial, pero es un máster que daría la UGI, pero sería para dentro de 2 años. Pero no sé si al final eso, ese tipo de cosas, si salen, al final no salen, siempre hay problemas. Pero bueno. En el mundo. Ya, porque a fin de cuentas Tadeo se lleva a la pantalla grande. Pues la verdad es que lo mejor de todo es que, por ejemplo, yo cuando hago mi trabajo en la UGI o en otros trabajos que he hecho de videojuegos, o sea, cosas concretas que he hecho para proyectos muy concretos, lo acabas haciendo tú aquí, donde estoy ahora mismo, y no se entera nadie. Y lo divertido de la pantalla grande es que, por ejemplo, con la primera película me bajé a mis padres, a mis abuelas y a mis suegros, me lo bajé todos a Sagunto, al cine, a ver la película. Y esta vez pues va a ser lo mismo, pero en Segorbe, que además van a poder venir, pues, aparte de toda mi familia, van a poder venir mis amigos. Y esa es la parte más particular y quizá más bonita de este trabajo, sobre todo del cine, que te permite que tu gente pueda ver el trabajo que has hecho en un contexto que siempre ha sido como muy de ocio. Y entonces es una parte muy bonita. Lo tienen casi siempre bastante difícil, porque no cuenta con tanto apoyo como pueden contar las americanas, sobre todo cuando las películas son de animación. Obviamente, creo que Tadeo es uno de los pocos personajes que destaca en la animación española y que sigue en pie después de sus comienzos. Tendríamos que remontarnos muchos años atrás, quizás a Don Quijote, para retener alguna animación. Eso también significa que hay menos cantidad de dinero y, como tú dices, hay que hacer de todo. Todos tenéis que hacer de todo. No tiene nada que ver con la animación en Estados Unidos, obviamente, que siempre hay mucho dinero detrás y que cada uno se especializa en una cosa, ¿no es así? Sí, exacto. La clave es que, por ejemplo, aquí, empecé a trabajar en este mundillo en 2015, aquí en Madrid. Es una empresa, bueno, era porque ya ha desaparecido, ahora la ha comprado una productora americana precisamente, que se llamaba Illion. Y ahí lo que pasaba era que había tanto dinero, pero tanto dinero que estuvimos 4 meses parados, de brazos cruzados, porque no se aclaraban con el guión. Y les daba igual, preferían tenernos allí de brazos cruzados, viendo Netflix, casi literalmente. En lugar de echarnos a la calle, para poder tenernos ahí a mano en el momento que se aclararan con el guión, ni siquiera. Pero Tadeo, por suerte, yo diría que a día de hoy es un milagro en España, además, y que gran parte de la culpa la tiene Enrique Gato y Nico Machi, que son el director y el productor de la película, al menos con los que he trabajado, que sé que luego hay mucha gente más detrás. Pero ellos dos son gente que le tiene un cariño y ha trabajado tanto que se merecen todo lo bueno que les está pasando con Tadeo, porque por desgracia, por ejemplo, yo cuando entré yo en 2015, mis compañeros que ya eran un poco más veteranos aquí de España, algunos habían trabajado en pues, lo que tú decías, en Don Quijote y otra que se hizo en Coruña, que era el Bosque Encantado, creo que se llamaba, y otra en Granada, que era Justin, la Espada del Valor, que por desgracia, por lo que sea, bueno, hay muchas historias y cosas que se saben, pero que no se gestionaron. Y cuando hay poco dinero y no se gestiona bien, no se puede conseguir. La diferencia de quizá una mala gestión, lo que te decía de que nos estuvieran 4 meses parados a 300 personas y que les diera igual, es que había dinero detrás. Y sí, o sea, la pena es esa, que no hay, quizá no hay dinero aquí en España suficiente como para mantener una franquicia de este estilo si no se hace haciendo un esfuerzo muy grande como el que hace esta gente de Lightbox. Y teniendo que creo que si no me equivoco, entre otros, tiene a Telecinco detrás, que quieras que no, es un soporte económico muy grande. Y lo que te decía, al final es una pena, porque aquí en España puede sonar un poco chauvinista o lo que sea, pero la cantidad de talento que hay de gente es brutal. De hecho, muchos de mis compañeros y mis amigos están en Montreal, en Australia, en Animal Logic. De hecho, uno de ellos me contaba que allí, claro, en esas producciones tan grandes, donde hay tanto dinero, es como una cadena de montaje. O sea, tú tienes una tarea muy concreta y vas a piñón a hacerla y no te sales de ahí. Y de hecho, uno de mis mejores amigos, que en realidad él es francés, pero estuvo con nosotros en la primera película y que hasta aquí en Segorbe muchas veces con la gente del básquet, y ellos lo conocerán seguro. Pues él me dijo hace muy poquito que estaba harto de hacer películas de Marvel, para que te hagas una idea. Que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Y la parte buena de trabajar aquí en España es que te enteras de todo lo que pasa en la película, haces de todo y te sientes más parte de ella. Entonces, es una pena lo del dinero, pero es lo que hay. ¿Y qué dicen tus amigos extranjeros sobre la película Tadeo? Porque obviamente cuando vemos Tadeo pensamos Indiana Jones llevado a dibujo animado y en España. ¿Ellos qué piensan cuando vienen la película? Pues fuera de España creo que no se conoce mucho, creo. Sí que es cierto, por ejemplo, este amigo francés que vive en Montreal, él la conocía, la oyó, porque cuando vivimos aquí en Madrid, que vivió con él casi 3 años allí en Madrid, obviamente te estás enterando de que, bueno, coincidió en paralelo aquella película con Tadeo 2, con el desarrollo de Tadeo 2, entonces más o menos te enterabas, porque siempre conocías a alguien y tal. Pero me parece a mí que fuera de España no se conoce mucho. Aunque sí que es verdad que hace poco en el grupo de WhatsApp de la película, en el que tenemos los trabajadores de la película, mandaron un cartel que la acaban de estrenar en Ucrania. O sea que, pero dentro de todo lo que cabe, pero creo que fuera de lo que es Europa, el contexto de Europa, no sé la distribuidora si la saca mucho de por aquí. Porque con lo que tienen aquí creo que les va muy bien. En la conferencia que va a tener lugar el viernes día 13 aquí en Segorbe, en el Teatro Serrano, y obviamente la pregunta de los niños va a ser: oye, ¿qué tienes que hacer para acabar trabajando en estas producciones? Porque los niños, obviamente, todos van a querer trabajar en ellos y tan destacadas. Pues al final es formarte de algo, eso sí que creo que es clave, es formarte de algo, de lo que sea, y luego tirarle a todo, no tener ningún miedo. De hecho, cuando yo, por ejemplo, bueno, yo aquí en Tadeo, por ejemplo, acabé ya porque ya estaba, digamos, dentro de la rueda, dentro del círculo, ya me conocía gente, ya fueron, Carlos, ¿nos puedes echar una mano? Y en ese momento estaba a punto de acabar un contrato y entré. Pero cuando empecé a entrar en el mundillo, sí que es verdad que el que era mi jefe por entonces, en una empresa que estaba de prácticas y tal, me dijo, esto, tú no has estudiado para esto, inténtalo, porque obviamente hay que intentarlo, pero inténtalo. Y él creía que no, él estaba convencido que no, y al final me contrataron, porque este tipo de empresas o de proyectos, al final lo que quieren es que le soluciones problemas. O sea, quieren que si tú le... Da igual el problema, o sea, tienen tantos problemas que resolver que muy probablemente les vas a poder ayudar en uno de ellos. Entonces, creo que una cosa que tienen que hacer es formarse y sobre todo aprender inglés. Eso es impepinable en este mundillo, tanto en videojuegos como en animación, que de hecho ni los distingo porque prácticamente la gente que trabaja en un sitio y en otro es la misma. Así que para meterse en este mundo lo primero es el inglés y después tener algo que te permita un título, del que sea, no tiene por qué ser universitario, pero algo o un portfolio donde demuestres lo que eres capaz de hacer. Pero que demuestre a las empresas que vas a ser capaz de solucionarle los problemas que tiene. Y no van a tener que estar ayudándote y yendo detrás tuyo, porque entonces no te van a contratar. Tú también demuestras que la ingeniería tiene distintas ramas. No todo el mundo, quizás tenemos un concepto de ingeniero, pero gracias a ciertas habilidades, pues puedes optar a varios trabajos totalmente distintos. Sí, bueno, al final para mí, de lo que yo, una de las cosas que aprendí más de ingeniería, del grado que tengo y tal, fue que tú al final lo que tienes que hacer es resolver problemas. O sea, un ingeniero es alguien que le dicen, toma tornillos y arréglalo. O sea, o diséñalo de forma manera que funcione. Entonces tú tienes que ser capaz de resolver problemas. Pero lo bueno también de este mundillo, repito, tanto de animación como de videojuegos, es que es multidisciplinar. Es decir, tú puedes ser alguien de arte, puedes ser alguien de diseño o puedes ser alguien de narrativa y cabes aquí dentro. O sea, no tiene por qué ser, no es un perfil únicamente técnico. De hecho, el grado de la UGI y el grado de videojuegos tiene tres vertientes, tres especialidades, que es la de arte, la de diseño y la de programación. Y me vale exactamente para la animación, que quizá en animación o en efectos especiales sí que es más el perfil de artista, siempre es un perfil de artista más técnico, pero con cualquiera de las tres especialidades se puede llegar a entrar en este sector. Algunos segorbinos también están metidos ahí, ¿no? Mucho buen profesor Sí, a los que. de hecho, en el grupo en el que estoy trabajando ahora, en el grupo Gamers, creo que somos 8 personas, si no estoy equivocado, y 3 de ellos somos de Segorbe. Bueno, hay uno que se considera más de altura que de Segorbe, pero somos, digamos, tres palentinos, dejémoslo ahí.
Dime si has pensado quizás después de esta experiencia, si me llamaran de alguna productora más grande, hacerme cargo de alguna película de animación más grande, oye, pues optaría, ¿por qué no? Aunque fuera como tú dices americana, que tienes que ser uno más de la rueda. Pues ya lo tuve la oportunidad de irme a, cuando acabé la primera, en 2017 tuve la oportunidad de irme a Canadá, a Montreal. Pero en aquel momento era para, no era para un proyecto concreto, son empresas que se dedican a hacer subcontratas de productoras grandes. Es decir, por ejemplo, de hecho mi compañera la Isabel, la que llevo hablando, la que me metió aquí y todo el rollo, ella sí que se fue. Y trabajaron un año en la que cada semana trabajaban un proyecto nuevo. Es decir, de que aquí, por ejemplo, en Tadeo teníamos una lista de planos que teníamos que sacar y todos eran de Tadeo. Pues ella no, ella tenía 2 semanas de, creo que era de Paddington 2, otras 2 semanas de Los Vengadores, es decir, es otro rollo ese tipo de empresas. No me fui, no me arrepiento, aquí se vive muy bien, de hecho. Si me saliera, bueno, todo lo que me ha salido desde entonces a nivel de animación, desde Tadeo no he vuelto a hacer nada, pero de videojuegos sí. Y todo lo que he hecho ya he exigido que fuera en remoto, que fuera a trabajar desde casa, porque por suerte o por desgracia, Tadeo la hicimos desde casa, todo el mundo, los 18 meses toda la producción fue en remoto por la pandemia. Y funcionó perfectamente. Y yo aquí me sentí muy, muy bien. Trabajando en casa se podía hacer exactamente todo igual. Y en ese sentido me he vuelto muy cómodo. Y yo aquí vivo muy bien. Y tendría que venir algo muy, muy gordo para decir lo dejo todo y me voy a hacer una producción. Pero bueno, no es descartable. No lo descarto. Si llega, quién sabe. ¿En qué videojuego has participado también? Pues como videojuegos, el más gordo que he hecho es un juego estilo Pokémon que se va a publicar, creo, porque no sé nada desde hace unos meses, en Japón, únicamente en Japón, que me contactaron a través de un intermediario. Pero lo demás que he hecho han sido tareas muy concretas. Así como el mundo de las películas, cuando quieres hacer una producción, sabes que tiene que ser algo gordo. Tiene que ser una cosa ya muy estructurada, muy planificada, con un respaldo financiero detrás. El mundo de los videojuegos es algo más indie, que se llama, que es que dos amigos, por ejemplo, en su habitación pueden estar haciendo un juego que luego venda millones. Entonces, lo que más he hecho de videojuegos han sido tareas muy concretas de gente que me ha subcontratado para resolver problemas en esos videojuegos, que no tenían capacidad técnica o para resolverlo y han buscado a alguien que les pudiera echar una mano. Pero videojuegos comerciales, todavía el único que he hecho así importante es este que se va a publicar en Japón, que de hecho no sé ni siquiera ni el nombre, o sea, tengo el nombre del proyecto, pero no sé el título final, y ya veremos cuando se publique, ya así podemos publicitarlo. Pero bueno, era una cosa muy, muy cultural japonesa, no creo que era un rollo Pokémon, pero no sé al final qué pasará con ese proyecto. ¿Qué más valores debe tener una persona para trabajar en lo que tú trabajas? Se ha cortado un poco, no sé si me lo puede repetir. Los trabajos de los que me estás hablando, sobre todo los videojuegos, requieren tener una gran imaginación. ¿Qué más valores tiene que tener una persona para trabajar en esto que estás trabajando? Pues a nivel de valores, creo que puede ser, si entendiendo que te refieres a valores con capacidades. Fantasía, por ejemplo. Ah, sí, no. Aquí tienes que echar horas como si no hubiera mañana. Hubo alguien que me dijo que no me acuerdo cómo era, que el que de verdad echaba horas era el que estaba cogiendo patatas en el monte. Pues esto es igual, aquí hay que estar rascando y sacando patatas todos los días para poder sacar esto adelante, porque al final un videojuego es como igual que una película, es un cubo de Rubik. Tocas algo y se te descuadra. Tienes que tenerlo todo muy claro, muy bien planificado para poder sacarlo, y eso sin ser una persona ordenada, sin tener una idea de hacia dónde vas y sin ser constante, es muy complicado. ¿Todo el equipo que ha creado la película? ¿Os conocéis ya todos?
Pues como por desgracia no pudimos juntarnos, de hecho se juntaron para el estreno, pero yo no pude ir, no tenía otro compromiso y no pude ir a Madrid a ver el estreno. Pero sí que sé que la mayoría nos conocemos. O sea, yo, por ejemplo, creo que éramos unas 50 personas, por lo menos con 10 había trabajado en la primera, luego al final acabas, es que hablas con ellos 4 horas al día durante 18 meses. Al final te acabas haciendo amigo, te acabas contando tus problemas. Es, bueno, lo mismo que en una oficina, al final, es que es un trabajo como otro cualquiera. No deja de ser alguien que va a una oficina a resolver a hacer una lista de tareas que le han asignado. Es una cosa bastante normal. Pero sí, no, además la gente de la animación es gente muy, muy bohemia, sobre todo, y siempre hay muy buena relación. Yo creo que no he tenido problemas con absolutamente nadie. O sea, son todos muy buena gente. ¿Adelantar algo de cómo va a ser tu conferencia del viernes? Me imagino que según el público, ¿no? Que te vaya. Correcto, pero si te digo la verdad, tengo alguna idea, pero todavía no la, porque estoy hasta arriba de faena de otras cosas y todavía no ni me he puesto a preparar las transparencias, las diapositivas ni nada. Pero sí, todo, creo que tengo tres ideas en mente y en función de la gente que venga, diré una cosa u otra. Por ejemplo, lo que decías antes de si vinieran niños y me preguntaran qué hay que hacer para trabajar en esto. Pues cuando el ayuntamiento me contactó para poder hacer esta charla, en un primer momento me dijeron que podía ser para los institutos y tal. Al final se prefirió hacerlo así. Pero claro, si hubiera sido en ese caso, estaría clarísimo. O sea, sería pues una charla como de, chavales, tenéis que al menos coger una de estas ramas para poder llegar a trabajar en una empresa de este estilo. Pero ¿quién te dice que eso, que el viernes no venga todos niños o todo mi abuela y todas las amigas y qué más les da a ellas o a los niños que tengan que hacer para niños pequeños, quiero decir, de 5 o 6 añitos, qué más les da a ellas para de cómo qué hay que estudiar para llegar aquí? No, pues tendré que ser un poco más divulgativa de cómo hacemos las cosas, de cómo a qué problemas nos enfrentamos y cómo los intentamos resolver. Y el proceso que lleva a crear una película, que creo que es una cosa que nadie se imagina de la cantidad de tareas y de pequeños perfiles que hay que tener de gente para resolver este problema tan gordo que es que alguien tenga una idea, como por ejemplo la tuvo Enrique de Tadeo, Enrique Gato, y acabar haciendo pues eso, tres películas y que sea probablemente el personaje de animación número 1 de España, y que no hay ninguno que se le acerque. Igual me estoy dejando algo ahora mismo, pero creo que no hay nada que se le acerque en España. Se pueden ver, sobre todo la gente que no entendemos, del primer Tadeo, de la primera película a la tercera. Sé que tú el primero y el segundo no los conocías, que conoces al tercero, pero obviamente me imagino que ya habrás visto también la primera y la segunda. ¿Qué diferencias vamos a poder ver? Pues la tecnología ha avanzado muchísimo. O sea, esa es la clave. A nivel de iluminación, las técnicas de iluminación y de fotografía, lo que sé, tiene otro nombre en el argot, pero sería lo que es lo que sería un director de fotografía en el cine real. Pero eso, la clave yo creo es tecnológica, porque la calidad de la gente que trabaja es muy, muy pareja. O sea, ha habido gente muy buena desde 2012 hasta en 2020. Pero la clave es la tecnología. Por ejemplo, a nivel de imagen, los colores vais a ver enseguida. Si alguien ha visto Tadeo 1, si alguien se pone Tadeo 1 el viernes a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde y luego a las 6 viene a verla, una de las cosas que más le va a llamar la atención es los colores. O sea, el realismo de los colores cambia. Aunque sea una estética de dibujos animados, de tipo cartoon, da igual. O sea, a nivel de iluminación, a nivel de efectos, a nivel de animación, que la manera en la que se deforman las articulaciones y cómo se mueven los personajes ha cambiado mucho porque la tecnología ha cambiado. Permite hacer cosas que son más robustas y más realistas. Y todo eso ayuda para que el paquete completo le pongamos el lacito y quede como ha quedado, que creo que ha sido, para los recursos con los que lo hemos hecho, ha quedado un proyecto, una película espectacular. Bueno, no digo más, el viernes nos veremos también Tadeo 3 todos juntos y disfrutaremos no solamente de la película, sino también tus conocimientos de esta película. Nada, muchas gracias por la entrevista y encantado. El viernes.
Recordamos a toda la gente que nos está viendo el viernes a las 6 en el Teatro Serrano, todo el mundo, a disfrutar de tu charla y a disfrutar de Tadeo. You may change world.